Abra sus ojos y su imaginación a la gente, los lugares, las tradiciones y costumbres, las fiestas, la historia, el arte. Abra su corazón y descubra la cultura milenaria en el universo mágico del México de mis amores. Quizá el nombre de Zacapoaxtla no se registre con los lugares turísticos tradicionales a visitar, o incluso entre los nombrados pueblos mágicos de México. Pero una cosa sí les podemos garantizar: el peso de la historia y la enorme cultura que encierran estas tierras de la Sierra Nororiental de Puebla ofrecen mucho más que un simple paseo por la apacible provincia poblana. De aquí, por ejemplo, salieron los valerosos indígenas del ejército de Zacapoaxtla. Aguerridos mexicanos quienes con huaraches, calzón de manta y machete en mano, detuvieron el paso del entonces ejército más poderoso de la tierra en la afamada batalla del 5 de mayo. Ellos fueron los verdaderos héroes olvidados cuando las armas mexicanas se cubrieron de gloria en los fuertes de Loreto y Guadalupe. México de mis amores viajó hasta esta zona para poner en el verdadero lugar de la historia quiénes fueron, qué hicieron y cómo lo lograron. Será de mucha valía, sobre todo para los que vivimos en los Estados Unidos, donde esta fiesta se celebra mucho más que en el propio México e incluso se confunde con la independencia del país. Así empezamos una serie de shows que esperamos nos ayudarán a comprender la grandeza que puede existir en un rincón de la sierra, de este universo inagotable, del México de mis amores. Amigos de México, de mis amores, me da muchísimo gusto regresar en esta segunda ocasión a este pueblo que, aparte de mágico, es espectacular, es encantador, es un pueblo maravilloso. Y ahora en esta ocasión nos acompaña pues la máxima autoridad, el presidente municipal, que aparte les vamos a contar, tiene una historia muy particular porque ha sido migrante como nosotros. Yo, que tengo casi 40 años viviendo en los Estados Unidos, me da muchísimo gusto el estar con gente que regresa a su terruño, que regresa a su lugar de origen y que se propone hacer cosas positivas y cosas buenas. Presidente, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días. ¿Por qué no se presenta usted mismo a cámara? Nos da su nombre, su título, que ya sabemos que es el presidente, pero para los paisanos que nos ven en Estados Unidos. Buenos días. Buenos días. De verdad, gracias a usted. Es un gusto, señor David, programa de México de mis amores, su servidor Evodio Santos, presidente municipal de Zacapoaxtla, Puebla. Para mí es un honor estar aquí con usted. Un saludo a todos los paisanos que se encuentran en Estados Unidos, en los diferentes estados. Creo que en cualquier rincón de Estados Unidos hay un mexicano. Esa es la historia de nosotros los inmigrantes. Acá en Zacapoaxtla está la historia del 5 de mayo. Esa gran lucha que se hizo donde se logra derrotar el ejército con gente campesina. Y era gente que no estaba preparada, no tenía, digamos, un rango en el ejército o estudios profesionales. Es lo que pasa con los inmigrantes. Los inmigrantes no fuimos preparados para atravesar un desierto, sin embargo lo hacen. Y es por eso yo comparo esa parte, que los inmigrantes son los héroes modernos, porque pues lo hacen, o sea, simplemente con la fe del corazón de lograr, de llegar. Y se arriesga la vida. Y se arriesga. Y es lo mismo, ¿no? Así como los del 5 de mayo arriesgaron la vida y que la perdieron, igual los inmigrantes han perdido la vida en el desierto, y así ellos arriesgaron la vida y dejando a toda su familia, ¿no? Eso es algo que pues lo llevo bien presente y les mando un saludo en estas fechas de diciembre, ¿no? De verdad, para mí es un orgullo saludarlos. Que sepan que aquí está un presidente de Zacapoaxtla, pero
que también está con ellos. Yo sé que en estos tiempos para ellos es muy difícil. Es una temporada de verdad muy complicada. Es la Navidad con la familia y simplemente pues tienes que alzar el teléfono y saludarlos, pero pues, es parte de la historia. El pueblito, bueno, está ubicado en la Sierra Nororiental de Puebla, que serán 160 kilómetros de la ciudad capital de Puebla, y en realidad muy cerca porque estamos bien comunicados. Es un pueblito típico de hace más de 400 años de fundación, que se funda con la llegada también de los españoles en la Nueva España. Tiene su parte de sincretismo precisamente con esa cultura española y la de la región, y este tipo de platillos pues son a lo mejor unos platillos muy sencillos, pero sí son muy de por acá de la región.